¿Cómo usar cola de caballo para el crecimiento del cabello? Las propiedades de la cola de caballo incluyen favorecer que el cabello crezca mejor y más sano, debido a los nutrientes que nos aporta. Aunque mantener nuestro cabello sano depende en gran parte de que mantengamos una nutrición equilibrada y unos buenos hábitos de salud. ¿Cómo nos ayuda la cola de caballo? La cola de caballo o Equisetum arvense contiene un mineral llamado sílice o sílice orgánico. Se asocia a la formación de colágeno y el fortalecimiento de los huesos y las uñas, mejorando su elasticidad y resistencia. Este mineral no solo puede favorecer que tu melena sea más fuerte, sino que también puede mejorar su brillo y la textura. Además, contiene selenio, el cual se asocia a la estabilización del yodo, encargado de fomentar el crecimiento del cabello. Asimismo, cabe destacar que la cola de caballo puede ayudarnos también a disminuir la retención de líquidos, facilitar la pérdida de peso, agilizar la circulación sanguínea, evitar que se formen cálculos renales, estimular la secreción de orina, proceso conocido como diuresis. Ahora bien, ¿cómo podemos consumir cola de caballo? Té de cola de caballo. Ingredientes: 1 taza de agua, 250 mililitros. 1 cucharadas de cola de caballo, 10 g. Preparación. Calienta el agua y, cuando llegue a ebullición, añade la cola de caballo y deja que se realice la decocción durante 3 o 4 minutos. Retira del fuego y deja que la infusión repose entre 10 y 15 minutos. Modo de consumo. Esta es una de las formas más rápidas para que la planta haga efecto y promueva el crecimiento del cabello. Sin embargo, hay que señalar que consumirla en altas cantidades puede ocasionar que el pelo se reseque, hecho que más bien lo debilitaría. Nota: su consumo no está recomendado para embarazadas ni mujeres en periodo de lactancia. Si presentamos algún problema cardiovascular, es conveniente consultar con el especialista antes de consumir la infusión. Enjuague de cola de caballo. Se trata de un producto bastante útil, ya que se puede utilizar hasta un par de veces por semana, sin necesidad de consumirla en forma de té. Ingredientes: 3 cucharadas de cola de caballo, 30 g. 1 taza de agua, 250 mililitros. Preparación. En una taza de agua caliente añadiremos 3 cucharadas de la hierba. Dejaremos reposar entre 15 y 20 minutos. Pasado el tiempo indicado, lo aplicaremos sobre el cabello seco y dejaremos que actúe otros 20 minutos. Para terminar, lavaremos el pelo con abundante agua. Cápsulas de cola de caballo. Esta es una de las formas más simples de obtener los nutrientes de esta planta.
Una cápsula al día ayudará a que el cabello se regenere de forma más acelerada. Lo cierto es que con la cola de caballo se puede desarrollar un cabello abundante y brillante en un mediano y largo plazo. Lo más importante de todo es que, como te explicamos anteriormente, no se utilice en cantidades excesivas. La paciencia es importante durante este proceso. Así, el cabello se regenerará de forma adecuada, y lucirá sano y lleno de vida. Si te parecen interesantes sus propiedades, debes saber que aún restan muchos usos. Entre ellos, desintoxica la piel. Fortalece las uñas. Previene la inflamación de la vejiga. Depura el organismo. Controla las hemorragias. Como has podido ver, se trata de una hierba bastante versátil y beneficiosa para la salud del cuerpo humano. Por ende, es recomendable que incorpores su uso dentro de tus hábitos diarios.